Y la idea es volver a tener un grupo de astronomía estable, donde no solo podamos observar el cielo en alguna efeméride en particular, que haya algún evento, un eclipse, una cosa rara para ver, sino que tengamos horarios fijos durante el año que viene para que toda la persona que le guste la astronomía, le interese y quiera participar también del grupo, pueda acercarse. Vamos a reunirnos, a pasar videos, a charlar de astronomía y por supuesto a observar. Bien. Ahora, digamos, con el apoyo de la comuna, van a contar con un espacio especial para que la gente diga, bueno, me interesa el tema, quiero ir a escuchar, a lo mejor vienen dos o tres encuentros, después se suma más gente, esa es un poco la idea, ¿no? Sí, esa es la idea, por suerte la comuna nos brindó el espacio del Zoom para que podamos reunirnos. El Zoom es un lugar hermoso donde podemos hacer proyecciones cuando convocamos a mucha gente, pero también tiene un patio muy hermoso, protegido para que podamos estar acá durante la noche, donde puedan venir chicos y están alejados de la calle. Es un lugar donde se van a poder compartir muchas experiencias. Bien. Bueno, a ver quién me cuenta qué es lo que, ahora vamos a mostrar en imágenes, pero este aparato que vemos, que imagino que debe servir, bueno, para que en estas charlas, en estos encuentros, obviamente se mire el cielo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tenemos un telescopio. Bueno, lo vamos a usar en las charlas. Es simple, pero sirve para lo que nosotros queremos, que es por ahí empezar a orientar a la gente, a que conozca el cielo, hacer recorridos, ver objetos y demás. Bueno, básicamente es para eso. Vamos a sumar un telescopio más, lo estamos armando. Vamos a tener dos, así que bueno, la idea es que por ahí el que le interesa, que se acerque. Esto es algo que comúnmente no tenemos en casa, es decir, que aquellos chicos que por ahí les gusta o que los papás le dicen, mira, bueno, te podés acercar, van a hablar, mirar el cielo con estos telescopios es mucho mejor, obviamente apasiona mucho más de lo que uno lo puede, digamos, apasionar cuando solamente escucha una charla o habla del tema, ¿no? Y sí, seguro. Y además, por ahí, aparte de acotar un poco ahí lo que dijeron acá los chicos, hicimos una página en el Facebook, ahí vamos un poco a actualizar un poco todo de a poquito, porque cuesta un poco también organizarse y demás, esto está recién ahora tomando forma. Y ahí vamos a ir un poco poniendo a medida que nos vamos juntando, a medida que vamos haciendo desarrollando algunas actividades, para así la idea el año que viene empezar a traer un poco más de gente, porque la idea es sumar gente. ¿Cómo es el Facebook para que la gente los busque, se haga amigo? Se busca a través de la página de la comuna de San Carlos Sur, pero digamos es Cruz del Sud. Bien. Directamente en el Facebook figura Cruz del Sud y nada, ahí está todo. Bien. Bueno, invitamos entonces a la gente que los siga y que el año que viene, cuando hagan alguna charla, alguna juntada, se sume, ¿no? Dale, sí, seguro. Vamos a estar avisando a través de la página y bueno, por ahí en alguno de los medios también vamos a avisar los días, por ahí que nos juntamos, vamos a ir rotando la gente que vamos a estar, pero la idea es hacerlo fijo. Dale.